Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Este es TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios de noticias Televicentro. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de TN5 Matutino y de inmediato arrancamos con un resumen de los hechos noticiosos nocturnos acontecidos en la capital del país. En una corta persecución policial, tres individuos cayeron en manos de la justicia que los perseguía por sospecha de asalto. Ocurrió anoche en Comayagüela, muy cerca del mercado Mamachepa. Ahí, tres jóvenes que se conducían a bordo de un mototaxi fueron interceptados por agentes policiales que los pusieron bajo arresto, ya que contra esas personas existía un reporte de que andaban asaltando personas en la calle. Luego, fueron llevados hasta la estación policial de Belén, hasta donde familiares de ellos llegaron tratando de convencer que sus parientes detenidos son inocentes, pero un reporte desde el 911 indica lo contrario, pues fue a través de las cámaras de vigilancia que se les observó delinquiendo, según relato de los policías. Y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha capturado en las últimas horas a dos sujetos supuestos integrantes de la Pandilla 18, a quienes se les vincula con la masacre ocurrida el fin de semana en la colonia Villanueva, que dejó 6 muertos. La captura se dio en la colonia Las Brisas. Allí, Darwin Alexander Canales, alias El Mechas, y Josué Ariel Méndez, alias El Cafeti, fueron sorprendidos portando indumentaria militar y armas de grueso calibre. Tres armas de guerra, hablamos de dos fusiles de asalto con su cargador y municiones, además de un lanzagranadas. Según lo que han explicado los investigadores, estas armas ellos las utilizaban para sembrar el terror y la zozobra. Pasamos a la morgue, donde esta madrugada ingresaron una osamenta procedente de Huinope, El Paraíso. Fue en una montaña de esa jurisdicción donde personas avistaron un cuerpo humano en completo estado de descomposición. Al levantarlo, las autoridades identificaron que se trata de un hombre, pero con identidad desconocida, pues ya estaba irreconocible y tampoco estaban ahí sus documentos personales. Fue traído hasta la morgue capitalina para practicarle autopsia y conocer las causas de muerte y sobre todo su nombre. Y siempre en la morgue del Ministerio Público, anoche se tuvo que hacer un traslado de cuerpos desde las instalaciones nuevas a las antiguas para conseguir mayor espacio requerido en ese momento para enfriar los cadáveres con ingreso reciente. Y es que el no retiro de muchos cuerpos por parte de sus familiares ha causado que los enfriadores se saturen. Y un accidente de tránsito ocurrió en la carretera que va hacia El Paraíso, a la altura del Zamorano, del cual resultaron varias personas heridas y daños materiales considerables. Los vehículos participantes son un bus y uno de tipo turismo. La manera como ocurrieron los hechos aún no es muy clara para los policías, y las personas lesionadas son los ocupantes del vehículo liviano. La gravedad de las heridas son altas, por lo que se requirió el traslado hacia el hospital escuela de dos hombres y una mujer. De la capital pasamos a San Pedro Sula, donde el periodista Orlin Martínez nos presenta el resumen de la Patrulla TN5 de la zona norte del país. Buenos días, Carlos Llanes, buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Feliz lunes, un clima bastante agradable, 18 grados centígrados en la capital industrial de Honduras. En la patrulla de la zona norte del país se destaca la muerte de dos personas en la colonia Sinaí del sector de la Ribera Hernández. Scarlett Castellano con los detalles. Iniciamos la patrulla TN5 de la zona norte con hechos violentos. Ultiman a dos personas en el municipio de San Pedro Sula. En horas de la noche, sujetos fuertemente armados interceptaron a dos hombres en un turismo color blanco con placa PDY-3787, esto en la colonia Sinaí, del sector Rivera Hernández. En la escena, una de las víctimas quedó a unos centímetros del carro, el otro en el asiento de atrás. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los fallecidos, ya que no portaban documentos. A la escena llegó la Policía Nacional y Medicina Forense para hacer el debido levantamiento. Serán las autoridades competentes quienes hagan las investigaciones correspondientes.
Personal médico en el triaje de INFOP informó que en las últimas horas se han atendido a más de 20 pacientes con problemas respiratorios y dos fueron ingresados. Según se nos notificó, uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital privado ya que en el Mario Catarino Rivas no había cupos disponibles. Asimismo, expresaron su preocupación por el incremento en los antígenos positivos y en el aumento de pacientes en los últimos días, incremento en un 50% aproximadamente. Por su parte, la Policía Nacional no reportó detenciones en horas de la noche y parte de la madrugada. En las últimas horas se reportó 0 capturados en la capital industrial del país. Bien, esto ha sido lo más destacado en la zona norte del país. Nos trasladamos hasta la ciudad de La Ceiba. Nuestro compañero Nahum Monge tiene los detalles de la patrulla del litoral atlántico. Muchas gracias, Orlin Martínez en San Pedro Sula y por supuesto aquí en La Ceiba, con una mañana muy fresca, con una temperatura que se mantiene a 20 grados centígrados. Presentamos el recorrido de la patrulla TN5, lo que ha acontecido en las últimas horas en distintos sectores de La Ceiba y los municipios aledaños. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la Nova de Honduras y los municipios aledaños. Las autoridades policiales del municipio de Lanchito Lloro confirmaron la muerte de manera violenta de un joven identificado como Lester Said Urbina Figueroa, más conocido como Marihuanita. Según los datos preliminares por parte de vecinos cercanos a la zona, fue acribillado a balazos cuando intentaba robar en una vivienda cercana a una colonia de esa localidad. La Policía Nacional, mediante el desarrollo de actividades de control y prevención, logró la detención infragante de una persona por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. La captura fue realizada por agentes de la Dirección Prevención Comunitaria en la aldea Santa María, jurisdicción del municipio de Arizona Atlántida. El sospechoso es un jornalero de 23 años de edad, originario de Zonaguera, Colón, y residente en el municipio de Tela Atlántida. Al momento de ejecutarle el registro, se le decomisaron 6 envoltorios conteniendo supuesto polvo blanco, cocaína, por lo cual fue puesto en manos de los entes competentes para su proceso judicial. Y en el municipio de Tocoa, Colón, las autoridades policiales informaron de la detención de un jornalero de 27 años de edad, originario de Juticalpa, Olancho, y residente en la colonia El Tamarindo del municipio de Tocoa, a quien se le arrestó por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego de uso comercial. Finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 mostrando varios accidentes de tránsito que se suscitaron en diferentes sectores aledaños a la ciudad Puerto de La Ceiba debido a las lluvias intermitentes durante este fin de semana, en lo cual resultaron varias personas heridas y mismas que fueron llevadas a un centro asistencial. Hasta aquí la patrulla TN5, gracias por su sintonía. El paso de este nuevo frente frío en los distintos sectores del litoral atlántico del país ha dejado temperaturas muy frescas la mañana de este día. No obstante, se recomienda a la población mantener las medidas de prevención en cuanto a las lluvias que se han presentado en distintos lugares aledaños. Hay sectores que no hay energía, específicamente en la mayor parte del centro de Atlántida. Regreso nuevamente a Tegucigalpa. Buen día. De la mañana, 56 minutos. Mucha atención a esta noticia de último minuto. Nos reporta nuestro compañero Alex Ordóñez. En el departamento de Olancho llegan los cuerpos a la morgue judicial de ese sector de los hondureños que murieron en una masacre que se perpetró ayer en un sector del departamento de Olancho. Alex, denos detalles. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Edgardo Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Lamentable lo que pasa en este municipio de Catacama, en el departamento de Olancho, cuando 3 jóvenes salieron precisamente a la zona montañosa con el propósito de comprar una propiedad. Pero puestos allá, pues lamentablemente les quitaron la vida. Y pues hay señales, precisamente Ramón Edgardo Matute, que fueron pues...
asesinados en una cabaña en ese sector, y pues lamentablemente esto es lo que está sucediendo. Ayer llegaron, o hoy precisamente a eso, a la 1 de la mañana, llegaron aquí a este municipio de Catacamas, donde la policía junto con cuerpo de bomberos viajaron hasta el lugar donde los deja el vehículo, hasta el lugar, pues caminaron 12 horas para poder llegar con los cuerpos. Imagínense usted lo que ha pasado, los trasladaron en hamaca hasta el sector donde se encontraban los vehículos. Es por ello que fue bastante costoso hacerlos llegar a este municipio de Catacamas. Hablamos precisamente con el comisionado Rolando Ponce Canales, quien nos da declaraciones cómo fue el trabajo que se realizó, y también con Ramón Santos, quien es hermano de uno de ellos, de Hugo Santos, de 42 años, y también estamos hablando de Adis Ruiz, de 26 años, y Juan Rosales, de 30 años. Aquí los escuchamos. En coordinación con el miembro de las Fuerzas Armadas, hemos hecho una operación de rescate de 3 cuerpos del sexo masculino. Pues fuimos acompañados acá por el señor de Fiderio y por un grupo de personas que lo llevaron al lugar. No fue fácil. Hemos hecho con toda voluntad y algo sobrehumano. No es fácil. Recuerde que andaba aproximadamente 90 elementos y fue muy complejo porque la zona no es andable. Asimismo, pues ya encontramos como indicio un arma blanca, donde vamos a proceder a hacer los levantamientos de huella. Y se encontraron algunos casquillos que se supone también fueron utilizados arma de juego. La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, le dará seguimiento a este caso. Sí, a ellos se encontraron aparentemente que fueron, bueno, ¿cómo decirle? Pues la autopsia, el reconocimiento cadavérico lo va a decir, están con sus manos atadas. Bueno, era uno de los hermanos más pequeños de nuestra familia. Un hermano bueno, una persona buena, y los vecinos de nuestra comunidad, sus vecinos, pueden dar fe del comportamiento de mi hermano, igual de que de todos nosotros como familia. Y pues de él puedo hablar cosas, muchas cosas buenas. Muy adolorido, ¿eh? Pero igual la palabra de Dios dice que del polvo somos y al polvo regresaremos. Sin embargo, de la manera pues que mi hermano murió, es lo que lamentamos. Lamentable lo que ha pasado en este municipio de Catacamas, Ramón Edgardo Matute, pues ellos presentaban señales de tortura, lamentablemente lo que ha sucedido. Repetimos los nombres: Hugo Santos, de 42 años de edad, quien era guía turista de las cuevas de Talgua, durante 30 años aproximadamente laboraba en ese sector, y también hablamos de Adis Ruiz, 26 años de edad, un hombre que se congregaba en la iglesia, y estamos hablando de Juan Rosales, quienes dieron a conocer a sus familiares una excelente persona. Lo más importante que podemos informar desde este municipio de Catacamas, siendo primeros con la noticia. Buenos días. Gracias, Alex. Mire, qué lamentable. Óigame, si es que prácticamente desde el de jueves, viernes, sábado y ayer, bueno, ayer no se protagonizó o no se originó ninguna masacre, pero 3 masacres al hilo. En la cárcel del Porvenir, la masacre en la colonia Villanueva, aquí en la capital de la República, y esta masacre en Catacamas. Imagínense, estas 3 personas iban a comprar un terreno. De repente fueron sorprendidos por malhechores que los acribillaron. Lo más seguro era por robarles el dinero. No sé si esa es la hipótesis que se maneja, Alex, que era por robarles el dinero con lo que iban ellos a comprar el terreno. Y me imagino que a los malhechores o a los delincuentes, alguien los puso en auto para que se dieran cuenta a qué iban estas 3 personas a estas montañas de Olancho, Alex. Licenciado, pues según lo que nos dio a conocer precisamente el comisionado Rolando Canales, es de que dejaron unos letreros también con amenazas. Precisamente se trata de las mismas propiedades, según lo que tenemos entendido. Hasta el momento como que no pueden llegar a ese sector, ¿será que es privada? Bueno, hasta el momento solo son especulaciones en este municipio, pero serán las autoridades principales quien harán precisamente ese trabajo para poder dar respuesta a la población. Pero hasta el momento eso es
lo que se maneja, dejaron letreros como amenazando a otras personas, precisamente de este departamento de Olancho. Eso fue lo que nos dieron a conocer, pues de asalto, pues hasta el momento se descarta Ramón Edgardo Matute. Bien, gracias Alex. Hoy sí ya entendimos entonces. Entendí yo y mis amigos televidentes esta mañana. Entonces el problema es pleito de terrenos. De repente hay pleito, hay litigio en estos momentos, en esos terrenos que se están vendiendo, y hay que averiguar quiénes son las otras personas que están interesadas en no permitir que se vendan los terrenos. Por ahí debe de comenzar la policía, con esto que están diciendo los vecinos y familiares. Esta es una hipótesis importante, un elemento importante en esta investigación, porque si hay rótulos amenazantes en cuanto a estos terrenos, es porque no quiere que se vendan. Entonces nos da a entender que es litigio, que es problema, de repente de familias que están peleando la propiedad de estos terrenos. Pero bueno, será como dice usted, Alex, la policía y los elementos de investigación quienes determinarán el origen de esta masacre que se dio en el departamento de Olancho. 6:13, vamos a la primera pausa, ya regresamos con más aquí en TN5 Matutino. Rápidamente con las noticias. Tengo listos a mis compañeros Ramón Rojas y Omar Valenzuela. Omar, voy con usted. En el municipio de Siguatepeque, en la zona central de Honduras, después de tanto abandono por las autoridades, San José de la Cuchilla, Siguatepeque, inaugura su módulo escolar. Denos detalles de esta noticia. Buenos días. Muy buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia, justamente aquí en la ciudad de Siguatepeque, una mañana muy fría, muy helada acá en Siguatepeque. Pero también los datos son muy importantes. Miren, este sector ha sido olvidado por años aquí en Siguatepeque, San José de la Cuchilla, pero han ingresado con un proyecto a través de Cepudo que llega casi al millón de lempiras, que es un módulo escolar. Escuchemos a la presidenta de Cepudo. ¿Qué puedo decir, Omar? Más que contenta, agradecida con Dios por darnos la oportunidad de servir a estas comunidades. Como usted bien lo dice, donde la clase política a veces no llega, o si llega, pero no toma muy en cuenta, ¿verdad?, las peticiones de la comunidad. Nosotros, como se pudo, pues nos identificamos por eso, de servir a los que más necesitan. Y esta comunidad pues estaba con una necesidad urgente de un centro escolar que fuese digno para que los niños recibieran. Los módulos ahorita andan valorados en $40,000, ¿verdad? Se les entrega, como ustedes están viendo, con todas las condiciones ya pedagógicas, con sus módulos de baños también. Tienen 3 baños para niñas, 3 baños para varones, con sus pupitres y pintado. Así que los módulos pues andan valorados en esa cantidad, donde quiera que sea. Bueno, escucharon ustedes a la presidenta de Cepudo Capítulo Siguatepeque, donde esta es una donación total, solamente se obtiene la mano de obra no calificada por parte de los pobladores. Los pobladores de esta zona también ahora están luchando por su proyecto de electrificación de esta zona, que a pesar de que no queda tan distante del municipio, aún no cuenta con ello. Le voy a dejar a Ramón Edgardo Matute con esta imagen que creo que nunca se las he regalado, justamente de la iglesia San Pablo de la ciudad de Siguatepeque. Ramón Edgardo, yo retorno con usted a través de TN5 Matutino. Como siempre, somos primeros con la noticia. Gracias, Omar. Sí, una de las ermitas más visitadas en la zona central del país y en Siguatepeque. Vamos a Santa Rosa de Copán. A un costo de 13 millones de lempiras se construye un policlínico que viene a dar cobertura a servicios de salud a los pobladores de la zona. Ramón Rojas, buenos días. El departamento de Copán, que beneficiará a los habitantes de 4 municipios del sur de este departamento. Escuchemos al abogado Víctor Hugo Alvarado, alcalde municipal de este terreno.
Hoy se está culminando lo que es la primera etapa del Policlínico Municipal de la Unión Copán con fondos netamente municipales, en el cual nos llena de alegría pues, de ver esta obra que está, hoy se está fundiendo la losa de la primera etapa y vamos a iniciar con la segunda etapa ya de este edificio que anda con un costo alrededor de 13 millones de lempiras para beneficio del pueblo, en el cual va a contar con su farmacia municipal, con su laboratorio, con todo el equipamiento médico necesario, totalmente gratis para toda nuestra gente al servicio de nuestra población, especialmente la gente de escasos recursos que no tiene cómo pagar un médico privado, una clínica privada. Aquí la Unión le vamos a dar respuesta, atención médica con su respectiva ambulancia a las 24 horas como lo hemos hecho en la Unión Copán. Es correcto, ha sido la parte fundamental de todos nuestros proyectos. El desarrollo en infraestructura conlleva a generar empleo en todas las aldeas, en cada proyecto que nosotros hacemos, el requisito es que la gente sea contratada de aquí de nosotros, gente del municipio. Hoy vemos a muchos trabajadores en esta obra y ha sido durante pues, todo el año. Vamos a continuar también en la segunda etapa en esta gran obra a beneficio del pueblo. Las declaraciones del abogado Víctor Hugo Alvarado, alcalde municipal de la Unión de Copán, hablando sobre este policlínico que ha finalizado su primera etapa y que se espera que en el mes de junio esté concluido para brindar servicios de salud a los habitantes de la zona. Con una temperatura de 13 grados acá en la zona, Ramón Edgardo, y una sensación térmica de 12, una mañana sumamente fría aquí en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días. Bien, gracias, Ramón Rojas. Sin duda alguna, las temperaturas bajaron de manera considerable en todo el territorio hondureño. En la costa norte, en la zona atlántica, dejó lluvias. Estuvo lloviendo sábado y ayer domingo. Esta mañana, ¿cómo amanece la ciudad de La Ceiba y sus alrededores? Nahum Monge, con usted. Buenos días. Muchas gracias. Buen día, Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Específicamente, esta mañana me encuentro aquí en la playa de los Ceibeños, en esta ciudad puerto. Y es que le quiero mostrar cómo se encuentra específicamente el oleaje cuando son las 6 de la mañana con pasados minutos. Se encuentra de 3 a 4 pies específicamente desde las primeras horas de este día. El día de ayer las autoridades marítimas no realizaron lo que son las faenas diarias, así como el ferry que sale hacia Roatán, Islas de la Bahía y hacia el sector de Utila. Para este día, de acuerdo a información por parte de las autoridades competentes, podría bajar un poco la calma de este mar y por supuesto ya estarán habilitados tanto los vuelos en el Aeropuerto Internacional Golosón de la ciudad puerto de La Ceiba y como también las actividades marítimas. No obstante, se recomienda tomar las precauciones necesarias porque las lluvias van a continuar durante todo este día en la mayor parte del litoral caribe hondureño. Esta mañana muy fresca, a 20 grados centígrados, no es algo normal en la ciudad porque ustedes, televidente y Ramón Edgardo Matute, conocen que las mismas se mantienen de 33 a 32 grados. Hoy muy fresco el clima, por lo cual las autoridades aún continúan recomendándole a la población tomar las precauciones necesarias en torno a este nuevo frente frío dejado la mayor parte de este fin de semana. Asimismo, no se han reportado daños mayores, no obstante, se está siempre monitoreando tanto los caudales de los ríos como las quebradas y riachuelos para evitar incidencias en esta zona del litoral caribe hondureño. Con una temperatura muy fresca y con un oleaje específicamente en la playa de los Maestros que se mantiene de 3 a 4 pies. Regreso nuevamente con ustedes a Tegucigalpa. Bien, gracias, Nahum. Muy amable por este reporte. Mire lo que está pasando en Senaos, en Copeco. Hace más de un mes que no se les cancela el salario al personal de Senaos. Está a punto de terminar el mes de enero y no les han cancelado este mes. Por lo tanto, el personal de Senaos, de Copeco y el personal del pronóstico del tiempo se pronuncian esta mañana y nos han escrito aquí a Matutino para que, por favor, la autoridad competente les cancele el mes de enero. Ya va a terminar el mismo, dice, y no se nos acredita el pago correspondiente, ya que somos personal por acuerdo, no de contrato o de jornal. Es decir, es personal que está con acuerdo, no está por contrato.
Son 42 empleados a nivel nacional que conforma SENAOS y que esta mañana le recuerdan al nuevo comisionado o comisionada de COPECO y a la presidenta Iris Xiomara Castro de Celaya que se acuerden de ellos, dice, que se les debe este mes de enero de su salario. No se les ha cancelado a 42 empleados que laboran en SENAOS de COPECO y personal del pronóstico del tiempo. En el municipio de Namasigo, en la zona sur del país, pobladores reciben módulos sanitarios. Una muy buena noticia, Karen Sauceda, con usted, buenos días. Buenos días, Ramón Matute, y es que en pleno siglo XXI las personas están utilizando letrinas o estaban utilizando letrinas, estas caducaron y tenían que estar realizando sus necesidades fisiológicas al aire libre, lo que estaba generando mucha contaminación y enfermedades en toda la población. Gracias a un apoyo recibido se donaron más de 50 módulos sanitarios, las cuales han venido a beneficiar y a ser de mucha ayuda para estos pobladores de la comunidad de La Unión en Namasigüe. Es una gran ayuda que los han regalado por parte de Dios y ustedes, que yo no esperaba este gran regalo. Pero miren cómo es. Yo me miraba, como le digo a ellos, que me fijaba en las escuelas, cómo están. Y yo me ponía confiado, decíamos nosotros, estas letrinas de nosotros que nos sirven. Y ahora. Y luego que nos dijeron, mire, que ya venía la bendición para nosotros. Qué alegrísima, mire, yo como pobre bastante tiempo de estar así. Y pues ahora ya gracias al Señor que vino, los hizo este baño, los servicios y todo. Nosotros los sentimos alegres y gracias al Señor, pues, que también nos dio fuerza a nosotros para poder contener, trabajar, pues, con ellos y seguir adelante. Bueno, y una contraparte también fue puesta por estos pobladores de La Unión, donde están muy agradecidos también por el pozo de agua que les realizaron, esto libre de contaminación, y también reparación del centro educativo. Es así como se hace el desarrollo en estas comunidades que definitivamente lo necesitan mucho. Con ustedes a Estudios Principales, Ramón. Buenos días. Gracias, Karen. ¿Qué pasa acerca del Centro Cívico Gubernamental? Esta mañana, Carlos Llanes, con usted. Muy buenos días, Ramón. Bueno, en una actividad sin precedentes, el nuevo ministro o el nuevo secretario de la Secretaría de Desarrollo, Desarrollo Económico e Inclusión Social, CEDIS, viene a tomar posesión de su puesto aquí en el Centro Cívico Gubernamental, acompañado de los motorizados de Libre, quienes hace tan solo unos minutos llegaron y como una situación, un evento novedoso, pues deciden acompañarlo y vamos a escucharlo en este momento, las declaraciones que está brindando los diferentes medios de comunicación, José Carlos Cardona, quien es a partir de ese momento pues el ministro de CEDIS. Niños, madres gestantes, gente que esté en extrema pobreza y hambruna, y la gente con discapacidad y ancianos, sectores vulnerables. No va a ser político. No vamos a convertir la CEDIS en un espacio clientelar, porque si se fijan, la lógica de la CEDIS era una lógica de dar bolsas solidarias, de dar pisto a la garduña. Regalaron 10 mil millones de lempiras antes de las elecciones y miren, aún así seguimos pobres, la gente sigue empobrecida, precarizada. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es un programa focalizado de combate a la pobreza. Vamos a ir a las 2000 aldeas más pobres del país, esas son las que vamos a abarcar este año. A ver, ministro, ¿quién va a acompañar? ¿Quién lo va a acompañar en esta secretaría? ¿Quién lo va a acompañar? Porque los bases de Libre dicen que no los están incluyendo en los puestos. Bueno, hoy, escúchelos, ahí están hoy conmigo, están los colectivos de base, están las motorizadas. Nosotros en el PCH, no sé cómo van a hacer, pero nosotros en Libre
vamos a incluir a nuestra gente. Claro que sí, hay talento, hay gente que lleva 12 años estudiando, que se fueron al exilio, que están listos para asumir cargos, y en la CEDIJ hay muchos puestos disponibles. Solo que tenemos que sanear la institución primero. Y respecto de su pregunta, que no recuerdo cuál fue. ¿Se les ha comunicado a ustedes con cuánto es el presupuesto que van a contar para estos programas? Ahorita responde sobre el presupuesto de CEDIJ. Está programado 7,000 millones de lempiras, pero eso va a aumentar porque vamos a hacer una gira por todo el mundo pidiendo fondos. Fondos de cambio climático para reducir pobreza, fondos que tienen que ver para bonos de carbono de parte de la Unión Europea. A inicios de marzo creo que vamos a ir a Europa, no pagados con fondos, porque yo he dicho que no voy a viajar con ni un fondo del Estado. He renunciado a todos los privilegios. El viernes anuncié, no voy a usar prados, ni voy a usar bonos, ni gastos de representación. Me voy a movilizar en mi propio carro, porque este es un gobierno pobre para un pueblo pobre. No podemos tener un gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, el presupuesto de 7,000 millones, sin dudas, va a aumentar. Además, que vamos a reducir esos 15,000 activistas que tenían y se van a eliminar. Entonces, eso va a ser un ahorro que se va a usar para reducir pobreza. ¿Gente de qué partido van a trabajar? ¿Gente de qué partido van a trabajar en ese? Gente del Partido Libre. Este es un gobierno del Partido Libre. ¿Pero de Libre? Gente de Libre. Esa es la gente que ganó las elecciones. Y este es un gobierno de conformación. Cada partido tiene una secretaría y aquí en la CEDIJ es del Partido Libre. Los programas, programas, los programas que tienen. ¿Se va a atender al pueblo y a los discapacitados que están en abandono? Claro que sí. Sí, sí. Se va a instalar la red solidaria. Respecto del sector discapacidad, hubo un dreno de fondos tremendo, se le daban fondos a instituciones que no les daban el dinero y los bonos de discapacidad se los daban a otra gente. Ya estamos revisando eso también. ¿Qué programas de asistencia van a continuar que los tenía el gobierno que está saliente? Vamos a enfocarnos en 4 sectores. El sector de primera infancia, el sector de las mujeres. Está comprobado que si las mujeres salen de la pobreza, sale de pobreza toda la familia. Vamos a enfocarnos también en los sectores vulnerables como discapacidad y ancianos. Y también nos vamos a enfocar en el tema de lo que tiene que ver con desarrollo, ¿no? Vamos a ir a las comunidades, a los territorios que están sufriendo. ¿Y bonos en efectivo? Vamos a hacer bonos en efectivo, en efecto. Este es un gobierno que va a atender a la gente, pero no va a ser por clientelismo político. Se va a hacer un análisis de cada ciudadano y ciudadana que lo necesite. Porque como sabemos la canasta básica está altísima, la inflación se está disparando, producto de un montón de paquetes que nos dejaron preparados los del gobierno que salió. ¿Va a hacer algo serio con todas las personas que andan deambulando en las calles? No hay todavía una planificación exacta de cómo vamos a abordar la enorme situación de indigencia que tenemos. Tenemos cerca de 10,000 personas en las calles comiendo comida, chatarra de la calle o gente pidiendo dinero. Tiene que haber un combate focalizado. Lo que les puedo anunciar es que la Universidad de Salamanca va a donar un comedor interhospitalario que también va a ser usado. Ya hablamos con la alcaldía, con el arquitecto Marlon Urtecho, que lo delegó Jorge Aldana, para poder hacer un trabajo en el que involucremos a la alcaldía en creación de comedores solidarios para la gente que está en indigencia en la ciudad. ¿Van a hacer despidos en CEDIJ? ¿Qué cantidad? Las secretarías de Estado, ministro, están colocando solo personas de Libre. ¿Usted va a ser incluyente con las del partido también de Salvador de Honduras para dar empleo a ambos partidos que hicieron un pacto para llevar al poder a la presidenta? Vuelvo y repito, el gobierno es de integración y hay ministerios que son del PCH y ministerios que son de Libre. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Son las declaraciones del nuevo secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico e Inclusión Social cuando pues ha llegado al Centro Cívico Gubernamental a tomar posesión de su cargo, y ese es el ambiente que se genera. Podemos observar, bueno, el lienzo que utiliza los motorizados que están encabezando pues este movimiento inédito aquí en el Centro Cívico Gubernamental. Con ese ambiente, Ramón, yo regreso con usted al estudio. Bueno, Carlos, usted le hizo preguntas claves a este nuevo ministro del CEDIJ. Bueno, es que prácticamente, déjenme full pantalla, por favor, lo que está pasando ahí. Es que yo no sé realmente qué es lo que está pasando con estos acuerdos que surgieron antes de las elecciones y que hoy se concretizó un nuevo gobierno. Es pleito lo que hay entre las bases de Libre y la exigencia que existe en estos momentos a sus líderes departamentales por puestos de trabajo en secretarías claves. Lo dijo ya don José Cardona, secretario de CEDIJ. Aquí en mi secretaría yo voy a emplear a mi gente, a la gente del Partido Libre. Hay secretarías que le pertenecen al Partido Salvador de Honduras y ellos van a hacer con su gente y con su secretaría lo que quieren.
Bueno, entonces, señores de la base de Libre, ustedes olvídense, se van a querer puestos de trabajo en el sector público, en secretarías que tiene el Partido Salvador de Honduras. Porque ha sido bien claro el señor de Cedis esta mañana. En la secretaría que él maneja, dice Cedis, aquí solo va a trabajar gente de Libre. Allá que se resuelvan las secretarías que tiene el Partido Salvador de Honduras. Mientras existe una enorme presión de las bases de Libre pidiendo trabajo. Ya les voy a poner a usted unos videos de ellos en las reuniones que tuvieron los colectivos de Libre aquí en Francisco Morazán y en otras partes del país, principalmente en el sector salud, donde hay inconformidad, porque dicen que los están dejando por fuera de puestos claves en esta Secretaría de Estado. Así que, repito, el señor de Cedis es contundente. Cada Secretaría de Estado de cada partido político va a poner su gente, así de sencillo. Y esto es lo que está pasando en las afueras del Centro Cívico Gubernamental cuando ha llegado el señor José Carlos Cardona, nuevo ministro de Cedis, a tomar posesión de su cargo, acompañado de motorizados y de dirigentes del Partido Libertad y Refundación. Noticia de último minuto esta mañana. Mucha atención, empresa maderera demanda por 217 millones de lempiras a la comuna del municipio de Catacamas en el departamento de Olancho. ¿Por qué han demandado a esta municipalidad? Si resuelven a favor de esta empresa, prácticamente la municipalidad de Catacamas entraría con números rojos y tendría que buscar recursos para hacer pago de esta nueva demanda que sufren. Alex Ordóñez con usted. Buenos días, licenciado Ramón Edgardo Matute. Buenos días a todos los televidentes de TR5 Matutino. Primero con la noticia. Ya usted lo mencionaba, una demanda millonaria a la municipalidad de este municipio de Catacamas, precisamente el mismo día que toma posesión el alcalde Marco Ramiro Lobo, se dio la primera reunión de Corporación Municipal y se encuentra con esta sorpresa. Pero para ello, me encuentro con él. Alcalde, estamos totalmente en vivo. Hábleme sobre esta demanda. Buenos días. Sí, buenos días. Un saludo a Ramón Matute hasta los estudios. Bueno, mire, fue realmente la bienvenida que nos dieron el primer día que nos reunimos y nos informa la secretaria municipal que ha entrado un reclamo administrativo por 217 millones de lempiras, producto de contratos de venta de madera que suscribió el exalcalde en representación de la alcaldía, pero sin tener la autorización de la misma, y estableció varios contratos con otras empresas, o sea que el mismo bosque lo vendieron en contratos a varias empresas. Hoy una de esas empresas está reclamando los daños, los perjuicios que suman aproximadamente 217 millones de lempiras. Obviamente es algo demasiado grande, demasiado fuerte, aparte del excesivo endeudamiento que tiene la alcaldía de aproximadamente 100 millones de lempiras con lo que hemos encontrado y que realmente nos tienen en este momento prácticamente solo a la espera de las recaudaciones fiscales para poder ir cancelando obligaciones que se tiene incluso con los empleados de salario desde el mes de septiembre. Y sumado a esto, ese reclamo administrativo de 217 millones de lempiras, definitivamente les he dicho yo que si eso llegase a consolidarse, no quedará más que cerrar la alcaldía de Catacamas e irnos a la casa, porque no hay la capacidad para cubrir o honrar todas las obligaciones que están quedando pendientes prácticamente. Y vendiendo el estadio Rubén Guifarro, y vendiendo el polideportivo, ¿se logrará pagar esto si se logra perder? Mire, si perdemos ese reclamo, o si una vez que se convierte en una demanda judicial se pierde, definitivamente no habrá bien en Catacamas con el que podamos honrar esa obligación. Pero nosotros hoy vamos a estar dando un informe completo, porque la anterior corporación no autorizó al exalcalde para suscribir estos contratos, que obviamente son los que hoy están generando estos grandes reclamos administrativos y la posibilidad incluso de que el municipio entre en un endeudamiento extremo, porque se vendió el mismo bosque a más de una empresa, pero sin autorización de la corporación municipal, que es justamente lo que debió haber ocurrido, porque el alcalde sí actúa por él, pero también actúa en representación de la corporación. Y ya la Constitución de la República establece que el alcalde tiene que someter a licitación y no puede estar
vendiendo patrimonio del municipio a título personal. Entonces, obviamente, ahí tendrá él que responder, y yo pido que todos los entes del Estado puedan hacer una verificación de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido en la alcaldía municipal de Catacamas. Bueno, muchas gracias. Es el alcalde Marco Ramiro Lobo. Imagínese usted, Ramón, si se pierde esta demanda, se estaría cerrando la alcaldía de este municipio de Catacamas. Esto es lo que pasa. Si no hay consulta, Ramón, si hay consulta, le escuchamos. Si no, vamos a retornar con usted al estudio principal. Buenos días. Alex, solo le quiero hacer una consulta al buen amigo Ramiro Lobo, alcalde de Catacamas, esta mañana. Es otro tema, señor alcalde. Es de otro tema que le voy a consultar a usted, señor alcalde. ¿Usted cómo mira este pleito que hay entre las bases del partido Libertad y Refundación, que están inconformes de la forma como se ha distribuido la Secretaría de Estado? Ellos dicen que han trabajado por este partido, que está en el poder, pero que hay secretarías donde no van a tener la oportunidad de un empleo, porque se las han dado al Partido Salvador de Honduras. Usted también es un luchador de base de este partido libre. ¿Qué opina al respecto, abogado Ramiro Lobo? Bueno, mire, Ramón, hay que entender en estos casos que cuando se hizo la alianza por parte de doña Xiomara, que es nuestra candidata y actual presidenta, todos estuvimos de acuerdo que se suscribiera este convenio con el Partido Salvador de Honduras. Lo mismo está ocurriendo en el Congreso Nacional. Entonces, si hay acuerdos, si el Partido Salvador de Honduras contribuyó con Libertad y Refundación para que obtuviese esa victoria contundente de doña Xiomara, debe cumplirse. Y obviamente la Secretaría de Salud se ha nombrado el ministro, pero tiene que establecerse las estructuras necesarias. Yo creo que hay un poco, claro, de ansiedad de nuestro militante. Obviamente tendrá dos, tres días doña Xiomara. Tendremos que esperar cómo va a ser el comportamiento y las instrucciones que ella misma como presidenta del Ejecutivo va a girar. Pero yo creo que es importante el cumplimiento de los convenios. Hoy se ha mostrado una presidenta firme en el tema del Congreso. Creo que la firmeza que la presidenta ha tenido es fundamental. Muestra el carácter que ella va a tener y la forma en la que va a gobernar nuestro país. O sea, bueno, muchas gracias al abogado Marco Ramiro Lobo. Ramón, con usted el estudio principal. Buenos días. En la zona norte del país, el nuevo secretario de Educación, Daniel Esponda, hizo un recorrido. Bueno, ¿y con qué se encontró en los centros educativos el nuevo secretario de Educación? Orlin Martínez, buenos días. Gracias, amigo. Buenos días, Ramón Matute. Jimmy Sorto es dirigente magisterial y bueno, y él ha dado seguimiento a este tema de educación. Ayer el ministro Daniel Esponda ha hecho un recorrido por el municipio de La Lima. ¿Cómo se encuentran los centros educativos de este municipio? Bueno, nosotros habíamos venido denunciando desde el gobierno anterior el abandono, la irresponsabilidad que estos tuvieron de dejar abandonados nuestros centros educativos después de que fueran totalmente deteriorados por los meteoros ETA y OTA. Y bueno, no existe ningún presupuesto, o si existió los 400 y pico de millones, no sabemos qué se hicieron porque aquí no se reconstruyó una tan sola escuela. Hoy el nuevo gobierno, con nuestra compañera Xiomara Castro de Celaya, el ministro de Educación Daniel Esponda, ya miramos que hay voluntad para pues entrarle a resolver este problema tan ingente como es la reconstrucción, el mantenimiento de nuestras instituciones educativas que están totalmente abandonadas, deterioradas. Y pues ayer nos alegramos que se haya venido in situ a constatar la situación deplorable en que se encuentran nuestras instituciones educativas y que imposibilitan en la zona norte un regreso a clases semipresencial o presencial, por lo cual pues aquí necesitaremos una planificación especial para nosotros urgentemente regresar a clases presenciales o semipresenciales. Y hoy tendrá que ver nuestra presidenta Xiomara Castro, el ministro de Educación, pues de dónde saca los recursos para la reconstrucción de nuestras instituciones educativas y, bueno, hacer eso que urge, compra de pupitres, material de bioseguridad, para regresar responsablemente a la educación presencial o semipresencial. Y en este sentido, pues,
Los padres de familia tienen que desempeñar un papel importante, los alumnos y sobre todo la empresa privada, que es progresista aquí en nuestra zona, tiene que contribuir también a la reconstrucción de esta infraestructura en nuestras instituciones educativas para poder realizar en el menor tiempo posible la educación presencial o semipresencial, ya que un país que no invierte en educación está totalmente encaminada a desarrollar un país de miseria, de pobreza, pero un país que realmente quiere progresar tiene que invertir en educación, y aquí los empresarios nuestros, que sabemos que son patriotas, tienen que contribuir. Los padres de familia tienen que hacer un esfuerzo y nosotros, los docentes, también un mayor esfuerzo para que nuestro sistema educativo podamos enderezarlo, pararlo y enrumbarlo a una educación de calidad. Muchísimas gracias, muy amable Jimmy Sorto. Bueno, habrá que trabajar muchísimo en el sistema educativo, sobre todo en estos centros de este departamento que han sido prácticamente abandonados después de las tormentas Eta y Iota. Lo que puedo informar a esta hora de la mañana, Ramón. Vuelvo a estudios principales. Buenos días. Comunicación con la periodista Mayerlin Ramírez esta mañana. Platica con expertos sobre temas de seguridad. En los últimos 4 días, 3 masacres, 3 muertes múltiples en diferentes sectores del país. ¿Cómo reaccionan y a qué atribuye el experto esta mañana lo que está pasando en materia de seguridad? Mayerlin, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute y televidentes de TN5 Matutino. En efecto, me encuentro en compañía del abogado y criminólogo Carlos Padilla. Y es que el primer mes del año finaliza de una forma sangrienta con múltiples crímenes. Abogado, le espera un reto muy grande a la policía y al nuevo gobierno en cuanto a materia de seguridad. Buenos días, Mayerlin, buenos días, Ramón, en estudio. Definitivamente es un reto muy grande y hay que analizarlo desde un punto de vista que el reto es macro, ¿verdad? O sea, no se circunscribe a una sola cuestión que hay que ponerle atención, sino que recordemos que la violencia es un asunto multicausal. Entonces, desde este punto de vista, el gobierno tiene muchas cosas que atender, unas a nivel inmediato, otras a nivel medio y otras a largo plazo, definitivamente. Si lo podemos resumir, digamos que las cosas que tienen que ponerse la atención a nivel inmediato son la instalación, por ejemplo, de la policía comunitaria, que fue una de las propuestas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, porque esto va a ayudar mucho en el asunto de que se puede instalar células de inteligencia de la policía en los barrios y colonias de mayor incidencia y peligrosidad, para que con la retribución de la información que se pueda recabar en estas zonas pueda dársele atención inmediata o preventiva a las células de violencia que puedan afectar a la sociedad en las diferentes ciudades del país. En segundo lugar, pues está el hecho de darle un refuerzo a la parte de la educación, generación de empleo, porque todas estas circunstancias, al no atenderse, son caldo de cultivo para el reclutamiento de nuevos integrantes a las células de criminalidad. Eso es definitivo. Abogado, ¿qué recomienda respecto para que bajen los niveles de incidencia delictiva? Bueno, precisamente, vamos a lo que estábamos hablando antes. Sabemos que la violencia es multicausal y cosa que la causa es, por ejemplo, la falta de empleo, es la falta de educación, la falta de salud, la falta de factores básicos que la sociedad debe atender para la dignidad de la persona. Entonces son cosas que tenemos que corregir, unas a corto, otras a mediano plazo, puesto que el no atenderlas, como dije antes, esto genera circunstancias que facilitan el reclutamiento de personas que quieran integrar estas organizaciones para, en cierta forma, paliar sus necesidades. Pero ojo, ¿verdad? Con esto no estamos diciendo que la violencia es solamente por causas sociales. Existe definitivamente el delincuente natural, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que frenar es la facilidad de estos delincuentes naturales de reclutar delincuentes por necesidad. Gracias, abogado Carlos Padilla. Con este informe regresamos a los estudios de TN5 Matutino. Gracias, Mayerlin, por este reporte. Vamos con Tony Munguía. Antes, quiero que mire este video.
de estas últimas reuniones de los colectivos de Libre aquí en la capital de la República, para que usted entienda la entrevista también, amigo televidente, que le va a hacer Carlos Tony Munguía a uno de los diputados de Libre. Escuchemos. Mire qué duro es. Pesan los ovarios y a los hombres que somos dignos nos pesan tampoco. Y no podemos seguir permitiendo el atropello de esta gente. No podemos permitirle a este señor que fue miembro de una comisión con la Iglesia Católica, el gobierno aquel que ellos mismos mancharon su imagen en la compra de medicamentos en salud. No podemos seguir permitiéndole a este señor que diga que no es una empresa de colocación de empleo. A la mierda, ministro, que no es del partido nuestro. No podemos seguir permitiendo que nuestro trabajo que hemos hecho en los barrios y colonias queden en la calle o queden en la basura. Él es el señor, él es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe, el señor Guerrero, José Guerrero. Usted lo ha escuchado, sus expresiones de molestia de las bases de Libertad y Refundación. ¿Cómo reaccionan diputados de Libre esta mañana? Tony Munguía, con usted. Buenos días, Ramón. Esta mañana nos acompaña Francis Cabrera, diputado de Copán del Partido Libertad y Refundación Libre. Que reaccione él, porque están en total oposición para que elijan ministros de otros partidos. Un gusto tenerlo aquí en TN5 Matutino, diputado. Buenos días. Pues nosotros hemos estado preocupados. El presidente Jorge Calix nos ha mantenido en una permanente reunión y en cabildeos con los jefes de bancada del Congreso Nacional a fin de tocar esos temas. Nosotros queremos evitar que se puedan producir más temas de ilegalidades que traigan inestabilidad al país, ingobernabilidad y que vengan a empañar la buena gestión de la presidenta Xiomara Castro. Y mire usted qué complicado. Tanto el diputado Matthew como la diputada Rixi Moncada, ellos son diputados actualmente y deben de pedir permiso al Congreso de la República para que el Pleno les autorice o no y ser incorporados al gabinete de gobierno, ser ministros, cosa que no ha pasado. Por lo tanto, cualquier acción que ellos puedan ejecutar en este momento estaría revestido con una ilegalidad y traería problemas y consecuencias a la buena gestión de nuestra presidenta Xiomara Castro. Nosotros no queremos ser un obstáculo. El presidente Jorge Calix ha manifestado que estamos en la buena disponibilidad que hagan llegar la solicitud de renuncia para someterla ante el Pleno del Congreso y que esta pues sea aprobada o no. Pero mientras no lo hagan, ellos siguen siendo diputados y no pueden ser ministros. Y mire qué complicado. Ya la presidenta Xiomara Castro ha reconocido que Luis Redondo no es el presidente del Congreso. Y estos dos diputados que antes mencioné presentaron una renuncia ante este diputado Luis Redondo que carece totalmente de legalidad. Ahora bien, se ha convocado para mañana martes a una sesión presencial en el Congreso Nacional. ¿Van a participar los diputados de la línea de Jorge Calix? Bueno, hasta el momento el presidente Jorge Calix no ha enviado ninguna convocatoria para sesión en el Congreso. Es decir, que ustedes obedecen al presidente Jorge Calix, al presidente del Congreso Jorge Calix. Es que mire, tiene que quedar muy claro algo. Solamente existe una junta directiva y es la junta directiva del Congreso que preside el abogado Jorge Calix. Es la única que existe. A algunos puede que les guste, a otros puede que no. Pero según la Constitución de la República, él es el presidente del Congreso de la República y nosotros estamos en la buena disponibilidad de, a pesar de que la ley nos acompaña, entrar en un diálogo transparente sin condiciones para buscarle solución a cualquier conflicto que pueda suceder. Así brevemente, ¿por qué se suspendió ayer el diálogo que tenían con el expresidente Zelaya? Bueno, hubo un malentendido, no había para ayer una reunión con él. Estamos a la espera de que tengamos garantías de diálogo, garantías de conciliación para entrar en un diálogo que nos ayude a salir de cualquier crisis que pueda suceder. Muchísimo. Bien, gracias, gracias Tony por este reporte. Carlos Llanes, usted nos informa esta mañana, Carlos, de exfuncionarios del gobierno anterior que siguen recibiendo millones y millones de lempiras por prestaciones. ¿De quiénes se trata hoy? Usted ya tiene documentos ahí que le revelan quiénes son los exfuncionarios que están recibiendo fuertes cantidades de dinero por prestaciones. Con usted.
Muy buenos días de nuevo, Ramón. Y bueno, la información que en esta ocasión traemos corresponde al ex secretario de Educación. Hablamos del ingeniero Arnaldo Hueso, quien pues le han asignado o otorgado la cantidad de 700.000 empiras por motivo de prestaciones. De la misma manera a las dos subsecretarias. Hablo de Gloria Mengíbar y también de Selma Silva, quienes han recibido también prestaciones por su puesto. Quien se me acompaña en este momento, el abogado Benedicto Santos, para que pues nos reaccione sobre esta situación que se sigue generando en el gobierno saliente. Abogado, buenos días. Sí, buenos días, un saludo al compañero Matute. En realidad que estamos en una situación bastante compleja, bastante difícil, porque el Estado está quedando, como decimos, sangrado. Y ahí tiene un enorme trabajo el Tribunal Superior de Cuentas, porque todos esos pagos son ilegales, esos pagos son reparables. Así es de que le hago un llamado al titular del Tribunal Superior de Cuentas para que se entre en eso en una forma muy profunda, porque eso es reparable. Bueno, la otra situación es que yo planteo lo mismo que todos los ministros en este momento. Ajá. para ayudarle y hacer la diferencia. Deben de presentar una renuncia pública, que renuncian a esos privilegios, a esos derechos de prestaciones. Eso debe de ser. Es decir, los que sean secretarios a partir de ese momento, un nuevo gobierno, que públicamente digan que renuncian a las prestaciones. Cualquier secretario, subsecretario o de cualquier otro órgano desconcentrado está en la obligación en este momento de hacer la diferencia y establecer una renuncia para que el pueblo hondureño sepa que somos diferentes. A ver, abogado, ayúdenos a entender esta otra situación, siempre en la Secretaría de Educación, donde una de las subsecretarias, hablo de Gloria Mengíbar, ya era empleada de la Secretaría de Educación, pasó a ser viceministra, les pagaron sus prestaciones, pero ella vuelve o se queda en la institución como asistente técnico. ¿Cómo es posible eso? Le dan prestaciones, pero ella se queda siempre en la institución trabajando. Bueno, ahí se cometió una violación al artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública, porque en primer lugar los empleados, y también se violenta lo preceptado en la Ley de Servicio Civil. El funcionario de alto rango no puede gozar prestaciones, ni tampoco se puede fusionar una institución o salir como ella sale en este caso, que sale como viceministra, Y queda como asistente técnico. Eso es reparable totalmente y se comete un ilícito de tipo penal incluso. Bueno, perfecto. También hay otra situación que se está denunciando, y es que a un empleado, es decir, cuatro puestos fueron fusionados en uno solo, y los salarios de los cuatro puestos los sumaron y se lo están pagando a una empleada que se llama Jenny Maradiaga. Es parte de la denuncia que se están haciendo en la Secretaría de Educación. Esta persona estaría ganando 50.000 empiras. Ramón Cusel, estudio. Es Carlos, mire que aquí me mandan también un dato. La exdirectora de Injupen, la señora Marta Doblado, se despidió de esta dirección con un valor de 4 millones de lempiras en prestaciones y una jubilación mensual de 100.000 lempiras. Mire usted, así están las cosas. Mire, lamentable, una persona de 100 años ha muerto en la zona sur del país producto de las picadas de un enjambre de abejas. ¿En qué sector, Karen Sauceda, con esta noticia muy triste esta mañana con usted? Así es, en el municipio de Namasigüe ha ocurrido esta tragedia, justo donde don Toribio Escobar, un ciudadano de 100 años, pues se fue a pasear por una de sus fincas. Esta es una zona apicultora, y fue atacado por un enjambre de abejas africanas, terminando con su vida. Fue trasladado hasta el Hospital General del Sur, pero fue inútil el trabajo realizado por el personal médico, ya que sabemos que este tipo de abejas también son bien fuertes, y esto ocasionó además la muerte de don Toribio Escobar, quien andaba solo y le fue difícil escapar de este enjambre de abejas que le ocasionó la muerte. Esto ocurrió en el municipio de Namasigüe. Con ese informe volvemos con usted a estudio. Ramón, buenos días.
Bueno, la verdad, una información bastante triste, ¿verdad? Que una persona de 100 años, estos tesoros robles que llamamos, muera de esa forma. Nosotros queremos presentarles estas imágenes en Omán, en todo el Mediterráneo Este, pues las nevadas están obstaculizando todo tipo de actividades, justamente porque son nevadas extremas, extraordinarias las llaman, porque se están presentando de una forma que antes no se habían visto. Y de esto pasamos a nuestros mapas, porque pues ya el frente frío que nos ha estado afectando, frente frío moderado, que ha dejado fuerte actividad lluviosa en el litoral Caribe, ya está en descenso. El sistema ya ha bajado a la parte de Nicaragua y justamente en este mapa, que es de simbología, lo estamos ilustrando. Está justamente aquí, esta línea azul representa el frente frío. Sin embargo, la masa de aire polar continental modificada que viene en su parte trasera no deja ingresar a nuestro territorio, sigue ingresando y pues hemos amanecido en sectores del occidente del país con temperaturas de 9 grados Celsius. Aquí en Tegucigalpa se reportaron hasta 13 en horas de la madrugada y los vientos continuarán soplando del norte, pero ya variando un poco al noreste para esta jornada. Es decir, que de forma gradual pues las condiciones irán regulándose. Sin embargo, tendremos cielos aún nublados en esta jornada en buena parte del territorio nacional y luego hacia la tarde despejándose un poco. En cuanto a actividad lluviosa, pues ya es poco, 9, 3, 4 milímetros, que es bastante poco en acumulados hasta el día de mañana martes. En buena parte del sur, centro y occidente, ya decimos adiós a la lluvia, nos quedamos con condición seca y estable. Y esto es lo que le decíamos, las temperaturas que reportaron en el occidente. Estos verdes significan temperaturas menores a los 10 grados, entre 5 y 10. Y en el resto, pues las temperaturas irán de forma gradual elevándose y encontraremos en parte, al menos del 50% del territorio nacional, temperaturas por debajo de los 25 grados y por encima de los 25 en el resto, con un oleaje que ya estará bastante normal en el litoral Caribe hondureño. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Hasta aquí TN5 Matutino, preparado el periodista Renato Álvarez para el Frente a Frente de esta mañana. Que pase usted un feliz día.